Tiene la deferencia de atendernos el politólogo y analista político, el doctor Carlos Fara. Carlos Mario Nacinovi, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no sé, creo que no sé si usted estaba escuchando esta perorata, estas cantidades que son más interrogantes que certezas. Es todo suyo el micrófono. Bueno, no, está bien. Primero creo que el escenario es tiene muchas incógnitas, ¿no? Digamos, y bueno, la elección dejó una cantidad de novedades también, más allá del resultado numérico, que hace que, digamos, sea complejo poder analizarlo con sencillez, teniendo en cuenta, digamos, que bueno, algunos interrogantes que había por el camino no se resolvieron. Y después siguen pasando cosas, pero como el apoyo de Macri y Bullrich a la candidatura de Milei, que bueno, de alguna manera, digamos, ponen en crisis, ¿no?, ciertas interpretaciones que se hacen, lo cual, digamos, no las evitan, ¿no? Por ahí a veces la realidad política tiene estas ambigüedades en donde dos cosas son ciertas al mismo tiempo, que no es blanco o negro, sino que hay una multiplicidad de grises. A mí me parece... A mí me parece interesante dos cosas, ¿no? La primera es que haya ido a votar, al final, bastante gente. Después de votar 78%, ya tenemos de esa manera una idea bastante más acabada de lo que es el electorado argentino, aun cuando haya sido, digamos, la elección con menos asistencia, pero de todas maneras no está mal, está cerca del 80%, vamos a ver el escrutinio definitivo. Y en la medida en que fue a votar más gente, creería yo que el electorado en general empezó a sumar un poco más normal en términos históricos, en el sentido de que está un poco menos polarizado ideológicamente y está, digamos, gana espacio, ¿no? Se diluyen un poco las minorías intensas y empieza a fluir un poco más lo que habitualmente conocemos como segmentos más moderados. Estamos hablando, a mí me parece que eso... De que predominó el centro. Sí, en general, digo, y además sabemos que los dos competidores que quedaron para la elección del balotaje, los dos van a tener que recurrir, digamos, a captar un votante de centro moderado, ¿no? Como ocurre habitualmente y como ya lo hemos visto en otras situaciones, ¿no? Un segmento que le da el triunfo a Macri en el 2015, que después le da el triunfo a Alberto en el 2019 y que seguramente terminará de ser un poco el fiel de la balanza de esta elección también. No sé si a lo mejor es muy prematuro. Ahí vamos a poner nuevamente en pantalla la imagen de nuestra participación en el búnker de Juntos por el Cambio el pasado domingo. En mi caso era de alguna forma, le voy a explicar por qué voy a hacer esta referencia. 50 años de cubriendo elecciones presidenciales. Porque la primera elección, Carlos, ¿sabe dónde cubrí yo? En la Nueva Fuerza. No. La Nueva Fuerza, ¿se acuerdan? Ah, mire. Sí, claro, por supuesto. Se lo digo también incluso para la audiencia. ¿Sabe cómo y dónde era el búnker? Un departamento de tres ambientes en Barrio Norte. Ese era todo el búnker. Y... Y para comenzar con un toque también un poquito más simpático, me lo encontré hace un tiempo a Roberto Azareto, un viejo dirigente que la Nueva Fuerza después fue la UCD, ¿no es cierto? Sí. De Azogaray. Y me acuerdo que esa noche, que gana la fórmula Cámpora Solano Lima, los datos los recibían por teléfono. En un momento sale asombrado de uno de los cuartos donde se recibían los datos, y dice Roberto Azareto, no puede ser, hasta en el Barrio Norte ganan los peronistas. Voy a esta referencia porque yo recuerdo que era justamente el fundador de ese partido, Álvaro Azogaray, que decía que consideraba que a lo mejor en algún momento una solución a todos los problemas políticos y tensiones políticas en Argentina se podrían de alguna forma dirimir o encauzar si se lograba tener dos grandes polos, grandes coaliciones de centro de izquierda y de centro de derecha. ¿Podemos estar a lo mejor
en una posibilidad de estar en ese camino en este momento? Bueno, podría ser. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos, digamos, que el fenómeno Milei desordenó un poco el esquema previo de dos coaliciones, como lo tuvimos en el 2019, ¿no? Juntos por un lado y el Frente de Todos por el otro, que era un poco, digamos, un esquema un poco más de centro, a la derecha uno y hacia la izquierda el otro. Pero yo lo que creo, digamos, es que me parece que el fenómeno, más allá de Milei, ¿no? Como fenómeno, a mí me parece que la sociedad argentina es hace tiempo que no se siente cómodo con dos opciones, que necesita tres, y más allá, digamos, de las referencias ideológicas, históricas, clásicas, que todos utilizamos, aunque más no sea en términos pedagógicos, porque, bueno, digo, en el año, simplemente para hacer un chiquitín de historia, en el año 95, cuando Menem ganó su reelección, tuvimos al FREPASO, que fue la primera vez que había una coalición que se metía, digamos, entre peronismo y radicalismo, ¿no? Después, en el 99, cuando ganó De la Rúa, tuvimos al movimiento de Caballo, sacó 10 puntos, digamos, pero estaba ahí dando vuelta. Luego, digamos, en el 2003 fue una gran fragmentación. En el 2007 tuvimos, bueno, el radicalismo llegó a Roberto Lavagna y la coalición cívica de Caliza Carrió, digamos, marchó por su lado, ¿sí? En el 2011, digamos, estuvo bastante fragmentado fuera de Cristina Kirchner. En el 2015 apareció el Frente Renovador de Massa. Y en 2019, ya lo recordamos, básicamente dos grandes fuerzas y ahora claramente son tres fuerzas, ¿no? Entonces yo, me parece que la sociedad, el electorado, que viene arrastrando un proceso de fragmentación de hace muchos años, me da como la impresión, digamos, que es más difícil que se termine de consolidar solamente en dos, salvo que Argentina entre en una especie de gran estabilidad económica y entonces eso permita cierta normalidad de la representación política. Mientras vayamos teniendo situaciones, digamos, de alteración económica importante, me parece que siempre va a terminar surgiendo, digamos, alguna opción un poco crítica, ¿no?, del statu quo, independientemente de quienes conformen ese statu quo en cualquier situación. Bien, gane quien gane. Yo tengo otro interrogante. ¿Gane Massa o gane Milei? ¿Cómo va a ser para gobernar sin absolutas mayorías parlamentarias? Porque esto no se ha logrado hasta ahora, la parlamentaria está jugada, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Esto por una parte. Y lo otro, yo recuerdo, no es que quiero hacer una suerte de meme ni nada por el estilo, pero en su momento, en otra campaña electoral, Massa dijo que iba a terminar con los ñoquis de la Cámpora. A esto voy. Para manejar una administración pública hay que tener bien dónde apretar los botones, los hilos. Quizás a lo mejor Massa, es como viene en ejercicio, está más aceitado en esto. Pero no solamente, cómo gobernar y cómo generar gobernanza o gobernabilidad con un parlamento que no está totalmente ni para uno ni para otro, y además con una administración pública que, entre comillas, está colonizada durante 20 años. A ver, primero, es obvio, digamos, que, aunque más no sea por la composición legislativa, la gobernabilidad, digamos, está más al alcance de la mano de Massa que de Milei, ¿no? Milei va a tener que remar muy, muy de atrás. Aún cuando se sumen sectores de Juntos por el Cambio, de todas maneras, este oficialismo, digamos, Unión por la Patria, está en la Cámara de Diputados a 22 bancas de lograr quórum propio. Hay que remarla, digamos, no tampoco surge de la noche a la mañana, pero numéricamente, digamos, está más cerca. En el Senado tenemos, digamos, la incorporación de los senadores de Milei, que veremos qué pasa con ellos si Milei pierde la elección. Pero bueno, de vuelta, ¿no? El peronismo, que parecía, digamos, un poco más en retroceso, ahora está, digamos, creo que, si no me equivoco, juntando todas las partes, y veremos qué sucede, a un voto del quórum, ¿no? Entonces, digo, me parece que Massa está en ese sentido más cercano. No es que no va a tener que transpirar la camiseta, creo que sí, sobre todo por una situación obviamente muy difícil, que se va a heredar a sí mismo si él fuera presidente.
Y luego, digamos, sí, no solamente porque ahora está en el cargo, sino que fue intendente de Tigre, fue jefe de gabinete, en fin, cuenta con más posibilidades de poder hacer un equipo mejor o peor, digamos, pero por lo menos con hoja la botonera. En el caso de Milei, todos suponemos que más allá de, digamos, ciertas figuras de propio cuño, está claro, digamos, que seguramente Macri y Bullrich le van a aportar algunas figuras al gabinete que, digamos, dan por lo menos alguna mayor certidumbre, digo, mayor certidumbre en el sentido de que conocen, digamos, más el funcionamiento del Estado y por lo menos tienen algunos planes previos o ideas previas en ese sentido. Pero sí, definitivamente, digamos, Milei a priori debería tener más problemas, ¿no? Igual, como usted sabe, digamos, cuando uno tiene el poder ejecutivo en la Argentina en un régimen hiperpresidencialista, claro, tiene más posibilidades de concitar buenas voluntades, ¿no? Otro tema que yo mencionaba en los títulos, que sería el tema de la herencia, porque para la oposición, obviamente, va a ser muy fácil hacer un balance, no, como señalé yo, un año después, como fue el libro blanco de Macri, tardó un año en decir lo que había recibido. Para la oposición, si gana Milei en alianza con Bullrich, bueno, sería mucho más sencillo. Ahora, ¿Massa de qué herencia va a hablar? ¿La propia? No, claro, Massa no tiene esa ventaja, porque no solamente su propio partido, sino que su propio ministerio, digamos, ¿no? Definitivamente. Bueno, usted de alguna manera un poco lo mencionaba en la introducción, respecto de que, bueno, hay dos datos, digamos, ahí claves, ¿no? 63% de la gente no votó al oficialismo, y 70% no votó a Milei, con lo cual, digamos, son dos personajes que van a tener que transpite de vuelta, remar mucho para poder lograr, digamos, los apoyos necesarios. Está claro que sí es una elección de cambio, pero también es cierto, digamos, convengamos, Milei es un personaje novedoso para la política argentina, y eso, digamos, seguramente va a generar incertidumbres, de manera que tampoco es tan sencillo decir, bueno, el 63% que no votó a Massa, digamos, tiene potencial de votarlo a Milei, porque Milei, digamos, genera resquemores, ¿no? Y por eso, digamos, el pronunciamiento de el radicalismo, de la coalición cívica, de Miguel Pichetto, en ese sentido. A la luz de los hechos, ¿no? Y a la luz de algunos trascendidos que se vienen manejando en las últimas horas, incluso antes de todos estos incidentes, estas novedades de las de la víspera, que decían que Massa estaba dispuesto a ofrecerle a Milei un cargo en su gabinete, en su posible futuro gabinete, que Massa también había hablado a la Fundación Mediterránea para influir para que Melconian no fuese a futuro ministro de Economía de Bullrich, como lo habían anunciado la candidata. A la luz de todos estos hechos, ayer Bullrich, o Macri y Bullrich, el dúo Macri y Bullrich, ¿a quién primerearon? ¿Internamente a todos los aliados o también a Massa? No, digamos, en ese punto a mí me parece que es una situación. Uno toma decisiones en política, no son las decisiones que uno quiere, sino las decisiones que uno puede, ¿no? Entonces, las que las circunstancias le permitan. Entonces, a mí me parece, digamos, que yo creo que en ese punto, a mi juicio, digamos, el apoyo de Macri y Bullrich es beneficioso para Milei, sobre todo porque además arranca el 30%, que más no sea por una cuestión numérica, y porque, digamos, Macri, bueno, la macrista, digamos, de Juntos por el Cambio, es la pecera más cercana que tiene ideológicamente Milei, y que por lo tanto era como lo lógico que muy rápidamente saliera a sellar ese tipo de apoyo. Entre otras cosas, digamos, porque, bueno, necesita estructura nacional, digamos, el macrismo quizá tenga una gran estructura nacional, pero obviamente cualquier cosa, digamos, es mejor que lo que tiene la Libertad Avanza, ¿no? Entonces, en ese punto, a mí me parece que es beneficio para Milei, pero bueno, después los ruidos, digamos, son, obviamente, los ruidos que se produjeron son elementos que puede aprovechar Massa, ¿no? Astutamente, azuzando esos conflictos internos, ¿no?
¿Usted piensa que de lo sucedido ayer, como dicen algunos, por eso yo digo a veces hay reglas de tres simples, algunos observadores, analistas, colegas, dicen, no, en definitiva, Gerardo Morales, Cornejo, los radicales, están haciendo la campaña a Massa, o lo de Juntos por el Cambio en algún momento se veía venir después de la interna encarnizada que tuvieron? Sí, a ver, lo que pasó para mí era totalmente esperable, ¿no? Mm. Digamos que lo primero que hiciera, que hubiera, digamos, ya había, claramente, una secta societatis entre Macri y Milei, mm. se concretó. Mm. Bullrich, que no tiene mucho margen de acción, ¿no?, en esta situación. Y por el otro lado, el hecho de que eso produjera, digamos, muy rápidamente una rechazo por parte de los otros actores de Juntos por el Cambio, creo que todo lo que hizo fue como poner sobre la mesa algo que era un secreto a voces, ¿no? Digo, que ya había mucho fastidio con Macri en general, con cómo había asusado un poco, digamos, la demencia de la interna entre Bullrich y Larreta, y que efectivamente si Bullrich no quedaba fuera, su plan B tenía que ver con asociarse con, claro, con Milei. Entonces, todo eso era esperable, lo único que hizo, digamos, fue que terminó de concretarse públicamente. Bueno, y hoy se sinceraron algunos temas. Barrio Nuevo dio un paso al costado. Sí, totalmente, sí. Sí, acá empiezan a haber... Se rompió el pacto liberal-sindical, como dirían los radicales de los 80, ¿no? Claro, claro. Acá empiezan, digamos, las especulaciones, porque, como usted sabe, digamos, después hay conflictos de vieja data entre algunos personajes que hacen que eso haya llevado, digamos, a cualquier campo, ¿no? Por un lado. Segundo, a muchos, digamos, también hablan de un Barrio Nuevo que, después del resultado del domingo, tenga razón o no, empiece a prever, digamos, la posibilidad de un triunfo de Massa y que, por lo tanto, digamos, no quiere quedar desairado en esa situación, sobre todo porque, además, su ámbito natural, que es el ámbito de la CGT, si está, digamos, abrazado a algo que finalmente pierda, por supuesto que se le pasará facturas. Por supuesto que esto es totalmente especulativo y es una apuesta porque nadie sabe cuál va a ser el futuro, pero bueno, es simplemente para explicar un poco qué es lo que puede guiar las decisiones de los personajes. Y quienes alguna vez, en los memes también después de los debates, dicen, ¿puede ser de alguna forma determinante el papel que juegue el secretario de Turismo de Córdoba, Chiaretti? Sí, hay como varias alternativas que están dando vuelta de todo tipo y color. Me parece que, bueno, obviamente vimos la primera, que insisto que era, para mi gusto, la más obvia, es lo de Macri Bullrich, pero me parece que vamos a ver seguramente otros ofrecimientos, otros rumores, otras negociaciones, ¿no? De acá hasta el final, recién estamos transitando la primera semana, son cuatro, así que seguramente veremos eso y veremos digamos algo de campaña sucia nuevamente. ¿Y Bergoglio, el Papa, volverá a hablar por la agencia oficial, por una radio oficial, por C5N, por alguna radio, horas antes de, como lo hizo con Telam, horas antes de la próxima vuelta? Sabemos que obviamente por lo que hizo en esta primera vuelta, no va a ser muy favorable a Milei, ¿no? No, claro, totalmente, ni hablar, por supuesto que no. Desde ya, yo creo que en ese punto, digamos, ya había una preocupación previa de Bergoglio con Milei por razones más filosóficas y ideológicas, a los cuales, digamos, ahora estando en balotaje, se sumaron, digamos, las prevenciones políticas más concretas, ¿no? Porque, correcto, digamos, esto ya pasó del plano, digamos, de lo testimonial. Carlos, para terminar, yo lo invito, le pido una reflexión, porque recién hablábamos de los 80, el lunes se cumplen 40 años
del triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones frente a un Luder que, o sea, Alfonsín denunciando un pacto militar sindical y un Luder que iba a convalidar la autoamnistía que se habían dictado en los últimos días de su gobierno los militares. Yo quiero que usted me reflexione este hecho histórico, porque está bien, el 10 de diciembre formalmente se inició el gobierno de Raúl Alfonsín, está todo bien, pero a mi entender, como es el nombre de nuestro programa, el punto bisagra fue el 30 de octubre cuando la gente le dijo a Alfonsín, usted es el próximo presidente. Carlos. Uh-huh. Bueno, a ver, primero, más allá del hecho mismo de una elección que por suerte, fue muy transparente, ¿no? E iniciase, toda una tradición en ese sentido. Uh-huh. Me parece que lo interesante, fue una sociedad que reaccionó, ¿no? Frente a lo que había pasado en los años 70, ¿no? Uh-huh. Los 3 años de idas y venidas con todo tipo de cuestiones, violencia política. Déjeme hacer simplemente un epígrafe, porque estamos poniendo en pantalla una imagen que nos muestra justamente junto a Raúl Alfonsín en Radio El Mundo en 1997. El expresidente era muy, dosificaba mucho su participación en el público. Nunca dio una nota telefónica, siempre iba a un lugar. Y bueno, tuvimos la oportunidad nosotros en el 97 de tener una larga charla cuando hacíamos el programa de regreso en 1997 en Radio El Mundo. Pero insisto en esto, obviamente son 40 años de muchas asignaturas pendientes. Solamente vemos los índices sociales y ahí creo que son las asignaturas pendientes, ¿no? Sí, totalmente, ni hablar. Pero yo digo, a mí me parece que hay que no solamente, más allá de volver a tener una elección democrática, transparente, me parece que fue todo un aprendizaje, un proceso de reflexión madura por parte de la sociedad. Digo, no solamente, más allá, del triunfo concreto de Alfonsín, sino que en general hubo una expresión que tenía que ver con censurar tanto, la violencia política de donde viniera, las violaciones a los derechos humanos, el desastre económico, la guerra, ¿no? Así como fue como un momento como muy, muy especial en los cuales uno, me parece que siempre está bueno ponerlo sobre la mesa porque no siempre, pero efectivamente, cada tanto, como todos los seres humanos, las sociedades sacan conclusiones importantes y actúan, de manera reflexiva, ¿no? Reflexiva y quizás más participativa, porque generalmente es bastante delegativa, ¿no? Uno va, vota y se va a su casa y se olvida y deja, hagan, ¿no es cierto? Y así a veces van las cosas, ¿no? Sí, totalmente, por supuesto que sí. Pero bueno, se hizo un camino y por suerte, con muchos dolores de cabeza, a veces con muchos problemas, pero bueno, por el camino, desde ese punto de vista, tenemos elecciones libres, tenemos elecciones transparentes, tenemos elecciones legítimas, eso es ya parece siempre una base interesante. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido muy, muy amable, no solamente en el análisis de estos días tan moviditos, porque realmente del domingo para hoy parece que hubiesen pasado 5 años, ¿no? 4 días. Sí, totalmente así. Y de estos 40 años. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Carlos, ha sido muy, pero muy amable, como de costumbre. Que tenga buenas noches. Bueno, igualmente. Ahí estaba el doctor Carlos Fara, politólogo, y vamos a volver a...